32, casi esquina Uriarte. Mirá. Casi, más o menos cerca del lugar donde atacaron a Uma y donde le robaron a Ariel, este hombre de la agencia de Quiniela. Mirá, una mamá con su hija. Iban en el auto, mirá cómo los atacan. Uno, dos, tres, cuatro. Presten atención. Mirá, mirá a la señora. Manos en alto. Ahí los delincuentes. La hija que va con ella. Y mirá los autos que pasan al lado, además, también. No les vieron que no les importa nada. Sí, plena luz del día también. Y se van con el auto. Ni saben manejar. Además, no saben manejarlo. No. A la edad, muchas veces no saben manejar los autos. Que roban. ¿Se entiende? Bueno, esto ocurrió hace un par de días y queríamos mostrarlo porque también nos ha ocurrido esto. No es el primer caso después de mucho tiempo. Cuando los vecinos dicen, cada dos por tres vemos esto, ahí está. Ahí está el claro ejemplo. ¿Sí? ¿Eh? A nadie, a nadie le llama la atención cuatro tipos merodeando. Y bueno. Y si los ven merodeando, los para alguien o para decirle, ¿a dónde van ustedes? A ver contra la pared. Bueno, esa es otra cuestión. Los revisan. Bueno, disculpe, siga su camino. Chao. Esa es otra cuestión. Ayer hablaba con algunos policías y me decían lo difícil que está, por ejemplo, hablaban de Lomas de Zamora, lo difícil que era patrullar, porque en algunos casos faltaban combustible, por ejemplo. Eso me decían. Nos está costando, porque no tenemos la misma mecánica que tenían antes de las cuadrículas que vigilaban los policías, que se hacían cargo de determinadas manzanas, es lo que te como que ayer. Se perdió. No sea cosa a ver si que ahora no patrullan porque aumentó el combustible. Aumentó el combustible. Ayer a la noche me lo nombraron. Pero sí, este por detalle. Supuesto, uno lo dice porque no dice, que no había patrulleros. El patrullero está. Que cuando, el policía está, el que policía trabaja. Una cantidad de litros para recorrer. Claro. Y que cuando ven que la aguja empieza a bajar, tienen que volver a la dependencia, es decir, a la comisaría o al lugar de donde salieron. Y el tema motochorros. Venimos hablando y venimos hablando del tema. Este también, este que ocurrió en Loma de Zamora, es de motochorros también. ¿Eh? Y lo que hay que ver, casualidad, son cuatro también. Insisto, en esta semana tuviste en Lomas de Zamora el asalto a el chofer de la aplicación, que fue el miércoles o jueves de la semana pasada. Ahí también hubo un tiro. Después el robo del Toyota Corolla. Ayer te mostraba el robo de otro auto también. Y ahora te mostramos también este que es peor, el de, que más duele, que es el crimen de Uma. Digo, son cuatro casos y ahora te estamos mostrando acá que son cuatro jóvenes también. Digo, ¿por qué no se investiga también si en la misma, en la misma banda? Dos detalles de la aparte que voy sumando de los allanamientos que se hicieron esta madrugada y cómo se llegaron. Del detenido, era la ropa y ustedes lo vieron y vieron los elementos secuestrados. De otro te decía un llamado al 911 también y un registro con un antecedente. Y hay otro que tiene y que fue identificado por una huella. La huella en el auto, en el Toyota Corolla. Eso le permitió, por el RENAPER, llegar a esa persona que hoy está prófuga, que ya se sabe quién es, se sabe el sobrenombre. Esa huella en el vehículo es la que permitió la detención. Ahora fíjense, ¿no? Todos ya pasaron por alguna vez por la comisaría. Sí. Y sobre todo por esta, por la de Villa Centenario también. Y todos que es donde son ahora jóvenes. Está alojado el único detenido. Y todos ¿no? son de la misma, más o menos de la misma edad. Todos, 20, 21, sí. 22, tienen esa edad. Todos comparten las redes sociales entre sí, quiero decir, ¿no? Tienen vínculos en las redes sociales. Estaban en la mañana muy temprano, poco después de las 8, alrededor de las 8 de la mañana ya estaban en la calle deambulando a la casa de alguna víctima para robarse un auto. El objetivo de ellos no era otro que robarse un auto, ¿sí? Y si tenían que matar, mataban. Por eso llevan un arma de fuego, cargada. Además, un arma que no es una réplica, sino que es un arma de verdad, ¿no? Sí. Por eso hay un atenuante a veces con los delincuentes que llegan una réplica, porque dicen que es un arma impropia, un arma que no tiene poder de fuego. Pero salen a robar igual, ¿no? Tienen pena, o deberían tener una pena también. En el caso de estos, cuando llevan un arma y además está cargada, no hay vuelta.
No tiene mucha dilación, ¿eh? No. Tenemos que, de alguna vez por todas, si este gobierno quiere actuar y diferenciarse del resto, y va a tener que empezar a instrumentar distintas políticas, pero políticas desde la seguridad, desde la legislación, no por fuera de la ley, ¿eh? No grupos paramilitares, parapoliciales, nada por el estilo, ¿eh? Eso está por fuera de la ley. Y además respaldar a los policías que actúan bien, conforme a la ley. No el gatillo fácil, que hablan de gatillo fácil, ni nada por el estilo. Porque después hay enfrentamientos y salen esos grupos que ya todos conocemos a defender a los delincuentes. No les importa si mataron a la víctima, si la víctima se resistió. Porque muchas veces cuando uno dice la víctima se resistió, no es que los agarró a trompadas a los delincuentes y los delincuentes estaban con un arma. Y si fuera así, la verdad que le apoyamos a la víctima. Y ojalá que no pase porque sabemos que los delincuentes disparan. Sino que enfrentarse a la víctima es también sacar un arma y liquidarlo. Liquidarlo si obviamente está en peligro la vida. Además no existe la ley. Lo que pasa es que acá dan mucha vuelta. Uno lo que siempre pregunta, ¿y qué pasó con la víctima que mató al ladrón? Y alguna vez está preso y otra vez está a la espera de una decisión de la justicia también. Ni que hablar de la policía, ¿no? Siempre son sospechosos los policías del accionar cuando debería ser al revés. Y además debería ser la excepción, obviamente, el hecho de un gatillo fácil, que por supuesto acá nosotros lo repudiamos, ni que hablar. Pero estos tipos salen a matar, no hay vuelta, no tenemos que... Y el ladrón es ladrón, no es un pobre pibe. Y el asesino es eso, un asesino. No es un pibe que vivió cuando era chico momentos donde el padre, qué sé yo. No, yo te lo puedo entender todo, porque vaya preso. No hay vuelta. Después lo charlamos, después lo hablamos, lo analizamos en un libro, lo que ustedes quieran. Pero que vaya preso, que lo enganchen, que lo agarren. Que cumpla toda la pena que tiene que cumplir, ¿sí? Y si están hacinados, hay que buscar más cárceles, armar más cárceles. Que fabriquen nuevas cárceles, construyan nuevas cárceles. Y que diferencien, si quieren, para los menores, o para los más chicos, para los más grandes, por delito, lo que quieran, hagan lo que quieran y... Píntenlos de colores si quieren. La verdad que no nos importa. A mí me importa la víctima. Y no solamente el que muere, ¿eh? El que es víctima de un delito que queda traumado durante toda la vida, ¿eh? Sí, porque estos padres, digo, ya tienen otra vida a partir de ahora. Había una cárcel, ¿recuerdan ustedes? Que la hizo Vidal para jóvenes, sí. Pero que eran para aquellos que delinquían por primera vez y no tenían delitos tan graves. Estos son delitos con arma, ya tienen antecedentes de robo agravado también por el uso de arma, poblados en banda, digo, es grave esta situación, son homicidas.